Buenos días, señores y señores. Vamos a hacer la guía del boss opcional. Aviso muchos spoilers, así que los que no queréis verlo, imagino que ni habréis abierto el vídeo. Por tanto, voy a continuar. El boss opcional es el dragón Midir y hay una quest para poder acceder a él. Una quest que hay que coger con un NPC. Supongo que os lo encontraréis sin ningún problema y le cogeréis la quest. Luego os encontraréis con el dragón en forma de mini jefe en un puente y tenéis que hacerlo caer al abismo, tenéis que matarlo ahí. Y después tenéis que abrir el camino oculto al boss. El camino partiendo desde esta hoguera, que se llama Muro Interior Anillado, desde esta hoguera, asumo que habéis abierto ya, habéis ido hasta el final y habéis abierto el atajo por el otro lado. Aquí tenemos un ascensor que vosotros ya habéis cogido y que en principio el ascensor lo habéis cogido para abrir por dentro esta puerta. Pero en principio, en la parte de abajo del ascensor, os llevaba, como veis, aquí. Y sabéis, porque lo habréis visto, que hay una puerta interna que es esta. Vale. Si vais hacia abajo, conseguiréis el objeto que está en la estatua, dejándoos caer. Pero si en lugar de coger esa vía venís a esta plaza que parece que está cerrada, donde hay caballeros de Gwyn, parece ser caballeros negros o caballeros plateados, vete tú a saber, hay uno de ellos que no tiene armas. Entonces es este, golpeáis y es un muro oculto que os permitirá bajar. Aquí tenéis un objeto, podéis saltar al otro lado para cogerlo. Yo ya lo he cogido. Podéis bajar. Y en esta especie de iglesia con bastantes serpientes primigenias y este señor adorando y una espada aquí, os dejáis caer. Y aquí comenzará la lucha con el boss. El boss ya lo habíais hecho caer aquí al abismo y lo que vais a hacer ahora es directamente ya luchar con él. Os dejo con el boss, que es el que me parece más difícil de dar sus tres. Sé que está Frida y sé que está el rey sin nombre, pero la longitud de la lucha de este boss y lo mucho que te destroza la vida cuando te golpea hace que para mí sea el más difícil de este Dark Souls 3. Decidme en comentarios si alguno ha encontrado alguna estrategia mejor que la mía, que es la que os voy a explicar, y bueno, iremos aprendiendo poco a poco cómo mejorar el kill. Os dejo con ello, hasta ahora. Nos dejamos caer y vamos allá. Voy con el personaje que hice en directo con armas de fuerza del DLC de Ariandel. Pero esta vez llevo el machete de la armadura de asesina de dragones. He ido subiendo un poco la fuerza en este DLC con este personaje porque lo quiero hacer mixto con Fe. Bueno, lo primero, poneos enfrente. Este primer ataque lo hace siempre, es un ataque que va hacia adelante, que podéis esquivar bastante fácil poniéndoos hacia un lado. Seguidle bastante porque ahora se va a poner de cara y lo que tenéis que tener es un poquito esa distancia, para prever el ataque y poder reaccionar. Esto es un fuego hacia abajo que lo hace mucho, con un rayo muy tipo amigdala de Bloodborne, le metéis una y atrás a la cola. Siempre giro porque suele pegar, siempre que estéis detrás de él, pega un coletazo y un giro, así que siempre. Esta es un manotazo simple, le metéis dos leches y os vais. Cuando se pone recto, aquí me ha pillado, me va a pillar, sí. Cuando se pone recto, erguido, podéis golpearle si llegáis a su cola, en la cola. Pero ahí me ha pillado por darle dos golpes en vez de uno. Bien, este es un intento de dos mordidas, que no os pille. Y este, girando, acaba así las dos mordidas, con ese fuego barrido, girando se puede evitar muy fácil. Ya veis, el coletazo siempre. Volvemos a resetear la posición delante de él. Va a volver a echar el fuego. Yo os digo, echaos un poco a la izquierda. Vuelve a echar el rayo, pero si vais hacia él ahora, cuando el fuego ya nos hace daño, no os hace nada el rayo. Metéis una leche, porque donde pasa el rayo hay explosión, y os destroza. Siempre intentar, cuidado con esos dos golpes. Cuidado con ellos. Ahí me ha pegado el coletazo, como ya me lo imaginaba, pues más o menos he calculado ya cuando te lo pega y he girado. Vuelve a hacer el mismo ataque, lo mismo. Vais por la izquierda o por la derecha, da igual, y luego entráis, le dais un golpe y os vais a la cola. No abuséis.
No abuséis porque si tira el fuego inmediatamente, cosa que no ha hecho, no os dará tiempo de llegar a la cola sin que os golpee. Bien, aquí me ha dado uno de los dos manotazos. Aquí se va a echar hacia nosotros, así que por un lado aprovechamos para curarnos y le puedes pegar uno en la pierna porque tarda en... Y aquí este es el ataque que yo os digo. Colocaos siempre donde la cola empieza a elevarse hacia el cielo, ¿eh? Entre el punto donde la cola está en el agua y al cielo, porque ese es el punto donde el fuego no os da y podéis meterle dos coletazos. No, me vuelve a hacer lo mismo de antes, doble mordida, y esta vez sí no he girado y el fuego me golpea. Pero si giráis, ahí tenéis una oportunidad de darle en el brazo. Vuelve a tirarse hacia adelante en plancha. Cuando se prepara así, es relativamente fácil evitarlo y ahí el coletazo, como siempre. Es un boss que hay que conocerlo muy bien, ¿eh? Porque el mínimo fallo, aunque sepas qué es lo que va a hacer y cómo abordarlo, te puede costar la vida. Pegamos y otra vez. Bueno, aquí he pegado dos veces y la segunda la he fallado. Y cuidado con los manotazos exteriores, que también los pega, ¿eh? No estáis seguros debajo de él en ningún momento, ¿eh? No estáis en ningún momento seguros. Es capaz de hacer muchos movimientos para quitarse de encima a la rata que le está molestando. Vuelve a hacer el ataque más común que hace en la primera fase, que es este. Así que ya sabéis, izquierda y vamos hacia su pierna. Le golpea una vez. No es que le haga mucho daño en la pierna, francamente. Mejor en la cabeza. He visto a la gente buscarle más la cabeza, pero es más arriesgado, a mí no me salía. Esto es un ataque que no hace muy a menudo, pero bueno, tampoco es muy peligroso. Este es otra vez el que os he dicho, con el que ha empezado la lucha. Es un ataque que hace de barrido y va andando, pero por la izquierda le puedes destrozar. Y si vas debajo de él mientras él anda, pues incluso le puedes meter una leche. Otra vez coletazo. Ya veis que tiene mucha vida, se va a echar hacia adelante. Bien. Y eso son una o incluso dos leches. Cuidado, manotazo derecho, ¿eh? Siempre que estéis en el exterior, intentará girarse y daros un manotazo. Así que siempre estar atentos. Muy atentos a la estamina. Vuelve a hacer el ataque de siempre. Muy atentos. Ya veis que le estamos quitando, pero a pesar de todo tiene tanta vida que esta lucha cuesta muchísimo. De hecho, me parece que son 12 minutos de pelea. Y eso que es NG. No quiero ni pensar esto. Ahí. Doble puñetazo, ¿eh? Atentos al doble puñetazo, ¿eh? Que lo suele hacer. Hay otra manera de evitarlo, pero yo lo evito siempre por debajo de él. Me parece más seguro. Y aquí, doble mordida. Y ya sabéis que después de la mordida viene el barrido de fuego, que esta vez sí lo evito fácil y le doy en la cabeza. Preferiblemente en la cabeza, ya os digo. Se echa hacia atrás. Esto lo hace mucho porque le gusta tener distancia con vosotros. Aquí está echando un barrido que hace. Y otro barrido. Este es otro ataque que no había hecho hasta ahora. Pero si en el segundo barrido que va a hacer giráis, os quedáis al lado de su cabeza y tenéis dos o tres golpes bastante, bastante fáciles. Y luego evitando los manotazos, claro. Un manotazo, me lo como. Segundo manotazo. Tercer manotazo. Y me voy a su cola. Que haga lo que quiera, si quiere girar, que haga lo que quiera. No, en vez de coletazo, esta vez se gira él solo. Va a echarse hacia adelante. Esta vez no lo veo bien. No lo veo bien y me la trago. Intentad por todos los medios. Y aquí viene el fuego. Lo que os digo, el punto donde se eleva la cola del agua, ahí es donde le pegáis y el fuego nos da. Y tenéis para darle dos. Dos con machete pesado. Si estáis con un arma más rápida, probablemente le deis más. Otra vez este ataque. Cuando llega a la mitad es cuando empieza la segunda fase, que es temible por sus chetos de oscuridad, de hechizos de oscuridad. Ahí va a pegar el manotazo lateral. Cuando nota que está, y ahí se va a tirar para hacia adelante. Lo que pasa es que me pilla bastante lejos. Eso quizás no tenía que haberlo hecho, porque me la he jugado a que me cure. Otra vez se tira para atrás y va a volver a hacer el fuego hacia abajo, el más común de los fuegos. Creo que vais a ver toda la panoplia de ataques que tiene en esta kill, pero bien, otra vez el fuego. Ya sabéis, cola, momento que se levanta del agua. Dos leches y hasta luego. Que se gire. Donde más daño le hacéis, ahí es un solo manotazo, así que lo evitáis con un giro, os giráis hacia su cabeza hacia atrás y le metéis dos leches. Y aquí segunda fase, cuidado, explosión, es one shot, que no os pille. Que no os pille, y la va a hacer varias veces en la segunda fase, ¿eh? Y es one shot, ¿eh? Como os pille de lleno. Muy atentos. Bien, ahí empiezan los hechizos de oscuridad de estos... tipo afinidad, ¿eh? Tipo el hechizo de afinidad que va a ir a por vosotros. Así que mucho cuidado, mucho cuidado. Aquí otra fibolite mía, no tenía que haber ido a darle tan tarde, se ha girado y me ha dado con la cola.
1, 2, los ataques básicamente son los mismos, solo que se añade la explosión y luego que hay algún ataque que genera como este. Este es un golpe solo, dadle rápido y huid, porque al caer al suelo genera otra vez bolas de oscuridad de afinidad. Así que evitar las probabilidades. Aquí hace ese ataque y va a hacer otro seguido. Ese que es el con el que empieza la lucha, lo va a hacer y ahora va a hacer otro seguido. No es peligroso, quitaos del medio. Podéis estar debajo de él como estoy yo, igual le cae alguna, pero si no, vamos, quitaos del medio y ya está. Simplemente quedaos ahí, el coletazo, que ya me lo lía. Quedaos ahí, a esa distancia. Otra vez hace la misma, pum, y vámonos porque están los hechizos. A veces en la segunda fase hace ese ataque de un golpe solo y no salen los hechizos. Explosión, segunda vez que hace la explosión. En cuanto veáis que se carga, no tenéis mucho tiempo para huir, La explosión es otra vez lo mismo. Esta vez no ha invocado los hechizos y ha pegado el mismo golpe. Ahí me ha agarrado un poco, pero bueno, debajo intento esquivar todo lo que hace. No está mal, ahí el coletazo. Y ahí vuelve a hacerlo, esta vez sí que invoca. Así que le doy dos y creo que ha sido una frivolite por mi parte, porque luego voy un poquito más justo. Ya que cuando haces dos vas un poco más justo para poder esquivar las cosas, Bien. Otra vez hace ese ataque en el que va andando. Lo esquivamos. Vamos hacia él para intentar quedarnos debajo y darle una leche cuando acabe. Muy bien, le hemos dado una en toda la pierna. Vuelve a hacer el mismo ataque. Yo voy siempre detrás de él, aunque sepa que no le voy a poder golpear, porque así luego estoy relativamente cerca. Porque cuando estás muy lejos, en la segunda fase hace un ataque. Bueno, aquí me la como, no me esperaba que iba a investir. Cuando estás en la segunda fase, hace muy raramente un ataque. Ahí, explosión, casi one shot, casi me la como, la he visto en el último momento. Como os decía, hace un ataque de láser si estás muy lejos, que la verdad es que es una gozada, porque si te lo hace, luego se queda un tiempo. Mira, este es. Solo me lo hace una vez en toda la. Va a hacer un láser que va a explotar por donde pasa, pero si vais hacia él, el tiempo de recuperación tras el ataque de láser es muy largo. Entonces le podéis meter una, y dos, y tres, y todavía esperad, porque aún le podéis meter, y aún le podéis meter, ya veis. Yo, una pena que la RNG no me haya acompañado y no me haya repetido más. Quizás pescándole este ataque, ahí viene el ataque de uno, al cuello, y vámonos por la oscuridad que viene tras nosotros. Ya os digo, quizás se le pueda pescar en la segunda fase más ese ataque de láser, de manera que vayas a la cola y le des bastantes más golpes de los que te deja darle normal. Así que será una estrategia quizás a intentar en sucesivas. Bueno, aquí me lo he tragado, mira que era fácil, pero bueno. Este es el fallo de estar tanto rato, intentando matar al boss. Bien, otra vez el manotazo. Una leche y vámonos, porque ha tirado las afinidades. Cuidado. Bien. Y hay explosión otra vez, ¡pum! Explosión de oscuridad. Aunque más que de oscuridad, los que hemos jugado a Bloodborne tienen un tono morado que parecen los hechizos más. Los hechizos arcanos de Bloodborne, más que la oscuridad negra. Como suelen ser los hechizos de oscuridad en Dark Souls. Muy bien, ya está puntito a puntito. Lucha larga. Otra vez doble manotazo. Cuidado ahí, incluso triple. Y se echa hacia atrás para echar el fuego. Ya sabéis, cola levantada del agua. Y ahí le dais. Una y dos. Fallo. Hace el giro con la cola. Vamos a ver qué hace. Esto huele a. Otra vez nos tira los. ¡Ay! Si rodáis un poquito. Esos no son difíciles de esquivar. Manotazo único, muy bien. Eso es una leche o dos, depende de lo que os atreváis. Dos, y rápidamente rodar. Me como alguna precisamente para darle dos leches, porque empiezo a rodar tarde. Ahí, evito todo. Vamos a ver qué hace, ya nos tenemos a punto. Nos quedan cinco viales, va a volver a hacer. Una dos, y muerto. Señores, durísimo midir. Praise the sun, durísimo midir. Y ya me contaréis, a ver, cómo lo habéis hecho vosotros, y me lo decís en comentarios, a ver si habéis tenido alguna estrategia diferente y con qué arma la habéis dado. Hasta luego, chicos.